Ahí hay un palo abajo, mira. Ahí hay un palo abajo. Ya lo miraste. Ahí donde cayó el señuelo, ahí un ladito. ¡Ay, torreña! ¡Vámonos! Ahí está para atrás. ¡Ay! ¡Ay, viene, viene primero! Vamos a ver si lo logramos, camaradas. ¡Ajaja! ¡Este para atrás! ¡Vámonos, camaradas! ¡El primero del día! Con el Mr. Spook. Después de tantos meses sin venir, ¿no, camaradas? Ya no me acordaba de ellos. Miren, camaradas, qué bonito color. Con el Mr. Spook Redhead, camaradas. Qué bonito. Llegando, entrando al estero y nos encontramos este bonito pargo. Vamos a liberarlo para seguir buscando, camaradas. ¡Ánimo! ¡Vamos a darle! ¡Vámonos! Pues llegamos, camaradas. Miramos un palito ahí medio zambutido, le tiramos y lo ganchamos. Ya tiene rato que no venía. Aquí estamos aquí con mi compa Jorge Lizarga, aquí en el Conchal. Ahorita se los voy a enseñar al canijo, ya lo traigo uniformado de Mr. Pesca, porque ya tiene rato pidiéndome la camisa y no se la traía. Vamos a seguirle a ver si nos encontramos otro, camarada. Que se lo comieron y lo bajaron. Mira, ahí viene, mira, mira. Ay, se lo quité. Ay, ahí está, bueno, ahí están. ¿Lo viste? Mira, ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Vamos, ahí está. Está bueno, ey. Está bueno el pargo este. Está bueno. Ah, bueno, el par western. Déjalo. Está bien enganchado. Se lo comió con ganas. Está bueno el pargón este. Es que viene robado, por eso viene. Viene a penita. Date. Déjalo. Ahí viene. Ahí está el parguito. El parguito. Lo miramos ahí. Le tiré con el superficial. Se viene comiendo hasta la red, mira. Sí, está llamando. Qué bonito pargo, viene a agarrar la panza. Ahí. Quítalo de ahí de una vez. Le tiré con el superficial, lo miré. Se regresó, le tiré con media agua. Y se fue sobre él. Y aquí está. Ahí está, miren. Logrado, pargo logrado. Jaló recio porque venía mal enganchado, pero ya llevamos dos, camaradas. Ahí vamos. Ahí, ya, ¿viste? Ahí salió el remate, mira. Ahí. Mira, vamos. ¡Ay! ¡Ay! Lo soltó. A ver si hay otro. Ahí está, ahí hay otro. Con el Mister. Este es el. Ahí cayó. Este es el Mister Mino Orange Phantom. Media agua, quisieron media agua los canijos. Hay colorado. Ahí van a estar. Hay colorado. Ay, róbalo. ¡Ay, se soltó, güey! Era robalo, chiquito, pero era robalo. Se picó ese robalo. No te acerques tanto, para no hacerle tanto ruido. ¡Venga tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está!
No, no, déjalo, déjalo. Viene otro atrás, güey. Ey, porque no se espante, viene otro atrás de él, güey. Ey, y porque viene y van enganchado también. Mete la canasta y chance y mete los dos. Ahí viene, ahí está, otro espargo. Camarada. Ah, qué bonito, qué bonito. Hazte para atrás, güey, para no mover los palos ahí. Ya se soltó. Venía penita, güey. Venía, pero penitas, penitas. Apenitas. Muy bien. Estamos tirando con el Mr. Mino. Orange Phantom está dando resultados. Venimos tirando superficial, pero no querían. Y le cambiamos a media agua. Y bolas. Están mordiendo. Ahí están, ahí van. Ya cuenta, ya marcan. Bueno, camarada, dejamos. Estaban pescando allá los palitos que estaban allá. Los dejamos un ratito que se. Que reposaron para que el pescado se vuelva a poner en alerta. A ver si podemos lograr atrapar uno otra vez allá en la barañita. Nos dio dos, parece dos. Dos nos dio. Ahí había más, vamos a ver si logramos otro. Vamos para allá. Aquí llegamos a las ramitas otra vez. Vamos a ver si le sacamos uno. Ahí no, para otro lado ya. Vamos, ahí está. Otro para atrás. Está empalado, Ahí está el pescado. Ahí está el pescado, ahí está. La pala. Se metió el palo. Ahí está el palo. Espérate, déjala que se vaya la panga poquito. Ahí tiene el pescado gastado. Ahí. Parece que se soltó, güey. Parece que está agarrado, güey. Parece que está agarrado. Parece que sí. Hey. Me asustó. Hey. Aquí está abajo la piola, güey. Alto. Es que nunca me dejó de jalar, güey. Hey. El pargo se me fue, un pargo. No, 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 no lo pude parar. Sí, güey. Qué pargón se fue, güey. ¿Cómo la sacamos? ¿Cómo la hacemos para que se venga con todo y con todo y rama? Con todo y pargo. La mar la punta, güey. Con la palla enredándote en la mano, no lo podrás ver. Está pinche. Está bien. Patrozala, leja la tía. Ah, dale para atrás. Ya. Dale para atrás, Simón. Nos interesa la comida. ¿Dónde acá? Hay trozo ya. Hey. Se destrozó el Orange Phantom. Hazte para atrás porque ahorita la vamos a dejar reposar. Camarada, pues ya bien.
No lo pudimos parar el pargo. Tuvimos que trozar la piola. Ni modo. Así son estas cosas. Le hicimos la lucha ahí, pero el pargo se metió y se metió a la palizada. Y... ni modo, nos ganó el jalón. Es parte del show. Ah, ah, hasta que se dejó uno. Está chiquito. Está más chiquito que él. Está casi el tamaño del curricán. Ahí está, camaradas. Otro más a la lista, pero este lo vamos a liberar porque está. Está muy chiquito. Ánimo, vamos a seguir buscando. Quédate, quédate, quédate. Vamos, ahí está. ¡Ay! El Mr. Spook. El Mr. Spook. Mr. Spook. Viene aquí. Vamos para arriba. Vamos para arriba. ¡Ay! ¡Lo logramos por fin! ¡Camarada! Un coloradito, miren. ¡Qué bonito, qué bonito! Ya tenemos buen ratito que no agarramos ni uno. Estuvimos tirando media agua porque el patrón desde más temprano fue media agua. Y ahorita nomás le puse superficial y bola. Sale, camaradas. Es, así es este rollo. A veces llega un momento del día que quieren comer por arriba, en la mañana quieren por abajo. Pues a seguirle, a ver si logramos otro. Ánimo, ánimo, camaradas. Vamos a darle. Seguimos. En esta curva casi siempre hay de perdida uno. No hay ni para dónde tirarle. Mira, ahí está. Ahí está. Ay, ande, cariño. Ahí está. Ande, ahí está. Ahí está. Ah, buena pieza. Dale para atrás, güey. Dale para atrás. Es que viene enganchado a la panza. Agarra la canasta. Ahí está, agarra, agarra, se va ahí, güey. Viene penitas. Viene penitas. Vale. Viene penitas, apenitas, viene el pecho. Ahí está. ¡Ah, lo logramos, camarada! Está la recio porque viene agarrado de la mano que se va a soltar. Les voy a enseñar dónde viene agarrado, miren. Que se va a soltar, ¿no? Hazte para atrás, porque ahí había otro. Viene agarrado a la panza, pero viene con los tres anzuelos metidos. Hombre, a ver, güey. Arrímate un palo ahí, porque. Bueno, a ver, espérame, deja ver cómo lo saco. Okay. Quedó bien complicado. Y luego ya saben que yo me clavo los anzuelos, fácil. A poco ya agarré todos los que había. Aquí quedaba uno todavía. Aquí quedaba uno todavía. Medio enganchado, pero. Pero ahí viene. A ver si no se suelta. Todavía quedaba uno. ¡Ah, camarada! ¡Están bien difíciles! ¡Están bien difíciles! A ver si completamos ya. Porque ya casi se nos va la tarde. ¡Ánimo! Vamos a buscar otro más, camaradas. Con el Mr. Spook. Color Redhead. Blanco con rojo. Es un color típico que normalmente en todos los marcas de señuelo existen. Me ha resultado muy bien este color el día de hoy.
Vamos a seguirle, camarada. Vamos a seguirle. Ay, canijo. No se picó. Me asustó. Hay varios. Hay varios. Ante para atrás. Hay varios. Ahí viene. Otro parquito con el Mr. Spook. Otro más. Están saliendo puros igualitos, camaradas. Puros igualitos. Parece que ahí anda otro, camaradas. Me voy a apurar a quitárselo para ver si lo podemos agarrar. Me tengo un chingo de miedo. Aprieto la panza, hijo de la chinga. Otro más. Están saliendo puros igualitos, camaradas. Puros igualitos. Parece que ahí anda otro, camaradas. Me voy a apurar a quitárselo para ver si lo podemos agarrar. Pues bueno, camaradas, se acabó el día de pesca, señores. Un día bastante difícil. Apenas está empezando a querer entrar el pargo a los esteros. Este es el comienzo de la temporada. Estamos viendo un poquito más de reportes ya aquí dentro del estero. Ya ha habido otro reporte de los demás compañeros. El día de hoy venimos a los esteros de Conchal. Gracias por ver el video. Ojalá les haya gustado el video con el Lupe. El Lupe, que ya tenía bastante queriéndolo publicar, pero pues por cuestiones de tiempo y cosas no lo había podido terminar de editar y dejárselos ahí para que lo vieran. Muchas gracias aquí a mi compa Jorge Lizárraga. Aquí está, miren. Ya saben, cuando quieren venir a pescar el Conchal, échenle una llamadita, mándenle un WhatsApp porque casi no hay señal aquí. Por ahí abajito le voy a dejar en los comentarios el teléfono de él y también del camarada Mayo, del compa Edén. Y de por ahí otros teléfonos que tengo de personas que los pueden traer a pescar a estos esteros. Pues camaradas, por hoy es todo. Muchas gracias. Ánimo y buena pesca. Nos vemos pronto, camarada. ¡Vámonos!